Chicas, ¿cómo están? Buenas noches con todas. ¿Qué tal? Bienvenidas. ¿Qué tal? Bienvenidas. ¿Cómo están, chicas? Como saben, tenemos rúbrica, ¿no es cierto? Sí, rúbrica. Voy a compartir. No me pongan esas caras, por favor. Voy a compartir para que vayan viendo el caso. Para que lo vayan leyendo.
4, enero, febrero, marzo, abril, 04, ¿cuál es? ¿Es este? ¿Cuál? No me quiere decir que cuál. Pero es esto, pues esto, no. Listo, chicas. ¿Leyeron? ¿Vieron? Vamos a cambiar, chicas. Ahora vamos a hacerlo voluntaria, ¿sí? Ya no va a ser por registro, sino va a ser voluntarias. Pero me levantan la manito, chicas. ¿Sí? Va a ser voluntarias. A ver. Me levantan la manito y voy llamando. Dan. Daphne Stephanie. Daphne, ¿me escuchas? ¿Puedes activar tu audio? Daphne. Ya, lo logré. Disculpe. Listo. ¿Qué vas a hacer? ¿Rúbrica o preguntas? Preguntas. La 1. Ya. ¿Qué puede ser la Miss en este caso? Bueno, en primera instancia la Miss ya trató de hablar con la mamá, ¿no? Y no tuvo una buena aceptación para que pueda ayudar a Matías, ¿no? No le hizo caso. Pero de repente buscar el momento de poder ver su teléfono, poder llamarla y si no poder buscarla en casa para poder conversar con ella personalmente, ya que la madre no tiene mucha iniciativa, no se acerca, ¿no? No ayuda mucho para que pueda haber un cambio en Matías. Esa es una de las formas en sí, ¿no? Porque la docente tiene que hacer muchas cosas para poder hacer que el niño se beneficie en el colegio y no tenga estas dificultades. Ok, muy bien, Daphne. Gracias. Ya me gracias. René Ramos. René Ramos. Chicas, miren, las llamo dos veces, ¿eh? No me responden. Miss, buenas noches.
¿Me escuchas? ¿Rúbrica o preguntas? Preguntas, Miss. Buenas noches. La dos, buenas noches. La dos, Miss, ¿cómo puede ayudar a Matías? No, no. Dame la respuesta, nada más, chicas. No me estén. Ajá, respuesta nada más, ¿sí? Para tratar de hacerlo rápido y todos puedan participar, la mayoría, ¿no? Pueda participar. Ya. Miss, la Miss, para poder ayudar a Matías, ¿no? Yo creo que debe hablar con la mamá y derivar este caso, ¿no? Al área de psicología, para que conversen con la mamá, porque como dice el caso, ¿no? El niño tiene hambre, tiene sed y la mamá no se preocupa, no le interesa, entonces ya necesita ayuda profesional. Esa sería mi pregunta, Miss. Ok, gracias. Lady Luciola Ocampo. Buenas noches, Miss. Hola. La pregunta uno, ¿qué puede hacer la Miss? No, yo te hago las preguntas. La tres. La tres. Con ayuda psicológica y ayuda también con el nutricionista para que la mamá sepa qué alimentación debería darle a su niño, para que el niño también no se canse de estar comiendo puras frituras. Ok, gracias. Nayeli Salas. Buenas noches, Miss, voy a hacer mi rúbrica. Muy bien. Miss, ¿le puedo cambiar el nombre? Porque no tengo un títere varón, ¿puede ser mujer o una niña? Sí, yo creo que sí. Ya. A ver, Miss, un ratito, acá está. Ya. Nicole es una niña de 3 años que va a iniciar. Aún le cuesta entrar al nido. No se acostumbra, a pesar que va 1 mes asistiendo al nido, pero no puede separarse de su mamá. A ver, chicos, es hora de ingresar al salón. Ingresa Nicole. Buenos días, Miss. Miss, no me quiero quedar, quiero ir con mi mamá. Empieza a llorar. Ay, mi niña, ¿por qué no te quieres quedar en el salón? Miss, es que no me gusta comer mi lonchera. Ya me cansé, ya me hostigué con toda la comidita que mi mamá me manda. Ya no sé qué más hacer, Miss. No quiero comer y no quiero entrar al jardín. Ay, mi niña, vamos a tratar de hablar con mamá para que te mande otro tipo de lonchera. Vamos a hacer todo lo posible, pero tú también, mi niña, tienes que hacerle entender a tu mamita que no te gusta la fritura, que ya te cansaste, que ya te hostigaste con la comida. Y muy aparte, tenemos que hablar de tu alimentación, que la fritura es muy dañino para ti. Así que vamos a pedir a mamita que te mande comida nutritiva y saludable. Ya, Miss, muchas gracias. Gracias, profesora. Ok, muy bien. Dorita Pérez. Dorita Buenas Pérez. Noches, Miss. ¿Me escucha? ¿Qué vas a hacer? ¿Me escucha, Miss? Buenas noches. Sí, te escucho. Buenas noches, compañeras. En primer lugar, Matías es un niño muy sobreprotegido. Dorita, ¿qué vas a hacer? ¿Rúbricas o preguntas? Preguntas, Miss, preguntas. Ok, la dos. Ya, estaba iniciando. Matías es un niño muy sobreprotegido, por eso siente mucho apego hacia la mamá, ¿no? Y la mamá tal vez no le ayuda para que este niño se independice y se quede en el aula, ¿no? Lo primero que debe hacer la profesora, hacer un diagnóstico para descubrir la raíz del problema y a través de la acción tutorial ayudar a la mamá para que esa mamá tal vez entienda que la alimentación que le está dando a su hijo es dañino, ¿no? Sí, y es por eso es muy bueno la acción tutorial por parte de la profesora, hacerlo entender, invitarlo incluso a Matías, invitarlo para que
se interactúe con sus demás compañeros, incluso vea que los demás compañeros llevan comidas nutritivas y que esas comidas van a fortalecer a su cuerpo, van a nutrir, van a ayudar, mientras que las comidas que lleva él son dañinas, mis. Por eso es importante que la profesora trabaje mucho dando talleres, capacitando a las madres de familia para que ellas también sepan qué comidas que le van a poner en la lonchera a sus niños. Muchas gracias, profesora. Esa es mi participación. Muy bien, Dorita. Maribel Sánchez. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Preguntas, Miss. La uno. ¿Qué puede hacer la Miss en este caso? En este caso sería necesario que la Miss conversara con la mamá y decirle por qué le está mandando esas loncheras y por qué ese niño se está comportando así. Y enseñarle, ¿no? Si quizá en un caso no sabe preparar una lonchera nutritiva, enseñarle mediante charlas o escuela para padres, ¿qué lonchera se le puede mandar a diario, Miss? Eso es lo que yo pienso. Ok, muy bien. Gracias, Miss. Sheila Torres Gómez. Sheila Torres. Sí, Miss, buenas noches. Rúbrico, preguntas. Rúbrica, Miss. Ok. Oh, perdón, preguntas, Miss. Disculpe. La 3. Ahorita estás emocionada, ok. La 3. Bueno, la mamá podría cambiar mediante quizás tomar un poco más de conciencia por su pequeño hijo. Y como dice la profesora, tendría que ahí influir bastante para quizás darle charlas de loncheras saludables, donde la madre puede entender que lo mejor para su pequeño es poderle dar una buena lonchera, mandarle un buen refrigerio para que pueda también concentrarse en las clases el niño. Y aparte de ello, para que el niño no tenga inconvenientes en quedarse en el jardín, creo que la mamá ahí lo que debe hacer es poder hablar, tratarle, hacerle entender, porque los pequeños ya entienden. Ok, muy bien. Olga Quilcaro. Olga Quilcaro. Sí, buenas noches. Hola. Pregunta. La 1. La Miss, en este caso, puede hablar con la mamá y apoyarla, ¿no? Que vaya un profesional, un nutricionista, para que al niño le dé otro tipo de alimentación, porque le va a causar mucho daño. Tanta fritura, comida chatarra, y le va a hacer daño a su salud, ¿no? Trayéndole consigo lo que es el colesterol, el sobrepeso, y el niño ya no va a querer trabajar ni estudiar, no va a atender en las clases. Y también apoyar a la mamá en el sentido de también quedarse, porque los primeros meses a veces hay niñas que se retienen al apego de la mamá, y poco a poco ir soltando al niño para que él se adecue a la nueva vida que va a llevar en el jardín, ¿no? Porque son tanto más tiempo pasa en el jardín que en la casa, y él tiene que ir acostumbrándose que ya a partir de los 3 añitos ya él tiene que estar estudiando con compañeros, con una profesora, y tiene que seguir, ¿no?, un orden, una disciplina, y eso tiene que apoyarle bastante la mamá. Y en cuanto a la nutrición, la profesora apoyarla, ¿no?, con las loncheras saludables y incentivarle a lo que son las cosas, los vegetales, las frutas, y así el niño puede cambiar, pues, ¿no?, su hábito, sus costumbres, que de repente la mamá la ha acostumbrado. Muy bien, Olga, gracias. Yaritza Ramírez. Profesora, buenas noches. Hola. ¿Rúbrica o preguntas? Rúbrica. Ok. Ya, a ver, todo esto empieza en un aula con el niño Matías. Matías, como todos los días al entrar al colegio, empieza a llorar.
no quiere despegarse de su mamá, entonces él llora, llora, llora. Ay, Matías, ¿por qué todos los días lloras? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que pasa? Mira, acá en el jardín hemos venido a jugar, a estar con los amigos, a compartir. Tienes que estar tranquilo. Ya va a pasar las horas y mamá va a venir y te va a llevar a casita. Pero para eso tienes que estar tranquilo. Vamos a hacer cositas bonitas, vamos a trabajar. Tienes que estar tranquilo, por favor, Matías. Pero a la profesora siempre le por dentro decía, ¿qué es lo que está pasando con Matías? Diga, no sabía cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Matías? ¿Por qué Matías es así? ¿Por qué todos los días viene llorando? Siempre trae la misma lonchera. Algo estará pasando en casa. Ahora lo único que tengo que hacer es hablar con la mamá y ver qué es lo que pasa día a día, por qué él viene de esa manera al colegio. Entonces, llegó la hora de salida y llega la mamá de Matías. Señora, por favor, ¿puede pasar? Quisiera conversar un momento con usted. Señito, ¿qué es lo que está pasando con Matías? Matías todos los días al entrar al colegio llora, no quiere tomar su lonchera, todos los días le está mandando lo mismo, papas fritas, hot dog. ¿Qué es lo que pasa, señor? Por favor, lo único que le pido es que trate de estar un poco más con su hijo. Los niños todo el día están jugando, ellos necesitan tomar más agua. Tiene que mandarle su lonchera nutritiva, por favor, se lo pido. Para que el niño pueda estar bien y todos los días pueda estudiar bien. Ese es un compromiso que el padre debe hacer para que el niño esté bien en el jardín. Si usted no lo manda bien, entonces de él no va a poder salir de acá bien y todos los días vamos a tener ese mismo problema. Le pido que, por favor, en casa, un favor, apoye más a Matías. Nada más, mis gracias. Muy bien, Yaritza. Yo, Eli Torres. Presente, Miss. ¿Rúbrica o preguntas? Pregunta, Miss. La 3. ¿Cómo puede llegar a cambiar a la mamá? Bueno, yo creo que la Miss le puede ayudar a la mamá esto, tal vez pasándole al área de psicología, porque no sabemos qué problemas tiene, tal vez vive sola, sin el papá del niño, porque yo creo que cuando uno tiene un hijo, papá y mamá debe ser un equipo, no solamente esperar a mamá, sino ambos. Y también yo creo que debe recibir ayuda de un nutricionista para que sepa cuáles son los alimentos nutritivos para su hijo. Eso sería todo. Muy bien. Gracias. Sandra. Buenas noches, Miss. Voy a hacer rúbrica. Okay. Ya. Matías es un niño que como todos los días llega al colegio y no se quiere despegar de su mami. A ver, Matías, hijito, tienes que entrar, hijito. No llores, por favor, hijito, no llores, ¿sí? Vamos a jugar con nuestro compañerito. Mira, ahí hay juguetitos. Vamos a jugar, ¿sí? Ya, muy bien. Luego vamos a comer la lonchera. ¿Qué te parece? Ya, y después de un rato se comen la lonchera, después de unos momentos que han estado jugando, y abre la lonchera a la Miss. Y dice, uy, Matías, otra vez tu mami te mandó fritura, papas fritas con jodó. ¿Cómo es posible? Tengo que hablar seriamente con tu mami, Matías. No es posible que tu mamita te esté mandando así. Tiene que mandarte fruta o verdura, cosas nutritivas para ti, hijito. Ay, está mal lo que está pasando. Tengo que hacer algo con la mamita. Ya, muchas gracias, Miss. Ok, muy bien, Sandra. Patricia Pedroso. Miss, buenas noches. Buenas noches. Rúbrica o pregunta. La 1. ¿Qué puedes hacer la Miss en caso de Matías? Miss, primero, ¿puede ser la Miss conversar con la mamá?
y así para que la mamá también converse con su hijo, para que no debe de llorar, que, o sea, que un jardín es para que vaya a aprender muchas cosas, en jugar, cantar, y así para que se pueda distraer y aprender muchas cosas, pero como la mamá de repente no le habla a su hijo, por eso que el niñito llora, y también llora, también puede ser por el motivo que le manda la lonchera, pura comida chatarra. Tiene que mejorar en su alimentación también, así que el niño cuando le cambias de lonchera, feliz va el niño al jardín, para que así tenga una vida, una salud sana, y crezca sano también el niño, porque puede enfermarse con esas muchas chatarras también que le mandan. Ok. Magdalena Saldaña. Buenas noches, Miss. Pregunta. La 3. Bueno, lo que la maestra puede hacer ahí es hacerle un seguimiento al caso, ¿no? Porque en las familias no todos somos iguales, no todos tenemos una clase de vida adecuada, ¿no? Tiene que ver el caso de la familia y ver en qué condiciones vive la mamá y llevarla a charlas, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay escuela de padres y darle, por ejemplo, a charla y ver, ayudar a la mamá. De repente no sabe preparar las loncheras adecuadas, ¿no? Por ejemplo, nutricionista, porque si le va a estar dando puro comida chatarra al niño, lo va a enfermar, ¿no? Entonces lo que le puede hacer la misa, ayudarle, ¿no? A la mamá. Muy bien. Cintia Meléndez. Buenas noches, Miss. Voy a hacer la rúbrica. Ok. Ya. Un momentito, Miss. Todo empieza una mañana cuando la mamá de Matías lleva a Matías al centro de educación. Matías, hijito, por favor, no llores, hijito. Hoy vamos a aprender muchas cosas en el colegio, hijo. Entra, por favor. Entra porque hoy vas a aprender a cantar, a dibujar y a jugar. En el transcurso de que el niño ingresaba al aula y que la profesora trataba de alentarlo, de darle lo que él necesitaba, la paz, la tranquilidad, en ese momento, después de haber participado en taller, entonces el niño comenzó a tener mucha sed y hambre. Entonces la Miss dice, por favor, niños, abran sus loncheras. Hoy vamos a compartir sus loncheras. Y de pronto revisa la lonchera de Matías y se da con la sorpresa que la mamita había puesto frituras, cosas que no son saludables. Entonces, Matías no quería comer esos alimentos que habían puesto allí y aún más aún no tenía el agua. Ay, Matías, hijito, por hoy vamos a tratar de compartir algo de lo que están acá con tus amiguitos, pero sabes que hay que hablar con la mamita, que la comida que está enviando no es comida nutritiva, hijito. Por favor, trata de entender a mamita que yo voy a comunicarme con ella para poder, hijito, decirle que estas comidas no son saludables y que es necesario que ponga en tu lonchera, hijito, una botellita de agua para que te pueda alimentar y puedas estar tranquilo, hijito, porque el agua te va a rehidratar, hijito. Entonces, después de ello, Matías se quedó en el aula y la profesora intentó llamar y comunicarse con la mamita para poder decirle que lo que estaba haciendo no era prudente y que tenía que concientizar a Matías que él ya tenía que estar en el colegio, porque él no debería estar muy apegado, ya que es un niño que está en proceso de aprendizaje. Bueno, eso es todo, Miss, lo que yo puedo hacer hoy. Muchas gracias por todo, Miss. Muy bien, Cintia, gracias. Ok, Miss. Betty Sánchez. Miss, buenas noches. Preguntas, Miss. La 2. Ya, Miss.
¿cómo puede darle, concientizar a la mamá, ¿no? Darle charlas a ella y a todas las mamás, y además buscar ayuda profesional, ¿no? Tanto como el psicólogo, como el nutricionista. Además de trabajar, pues no, la MIS, dándole charlas a las mamás de forma constante sobre alimentación saludable, que se debe incluir más frutas y verduras en la alimentación de sus hijos. Y por supuesto, la MIS tiene que brindarles a sus niños su agua saludable a diario, ¿cierto? Entonces, de esa manera los chicos van a estar bien hidratados. Ella tiene que asegurarse con que los chicos siempre estén hidratados, MIS. Y por supuesto, como le vuelvo a recalcar, trabajar bastante, bastante con charlas, continuos, muy continuos con las mamitas para que así ellas se acostumbren, es como un niño, para que a veces cambiarle algunas cosas negativas tenemos que ser constantes, así con las mamás, una tiene que ser constantes para que ellas entiendan, ¿sí? Porque si no, un día le damos una charla, se olvida, entonces sí, las charlas tienen que ser muy continuas. Gracias, ¿sí? Ok, muy bien. Denise Vanessa. Denise Vanessa. Buenas noches. Rúbrica, por favor. Ok. Miss, vamos a hacer el caso de Matías. Es Matías. ¿Ya? Matías llega con la mamá al nido. Mamá, no quiero entrar, no quiero entrar. No quiero entrar. Entonces sale Matías, hay que entrar, por favor, venga, hay muchos juguetes, vamos a hacer una dinámica y vamos a aprender mucho ahora. Por favor, ingresa. Matías, llega la hora de la lonchera. ¿Por qué has traído esta comida? Tenemos que hablar con tu madre para que no te esté enviando mucha fritura. Y que te pide un poco de comida saludable, tu agua para que te trate. Así, ya voy a hablar con la maestra. Pasa horas, la maestra, en este caso, va a llamar a la madre, que se apersone para poder dialogar con ella. Señora, por favor, hay que poder enviarle a su niño cosas saludables. No sé si me permite ayudarle, pero en esa institución tenemos un psicólogo para que también le pueda ayudar a usted y le podría derivar a un nutricionista para que vea qué alimentos lo puede enviar a su niño. Muchas gracias. Eso sería todo. Está muy bien. Ok. Buen viaje también. Gracias. Ok. Thaís. Sí, buenas noches. Rúbrica preguntas. Pregúntame. La uno. ¿Qué puede hacer la MIS en este caso? Dice, yo creo que la MIS en este caso puede trabajar con Matías en cuestión al apego, tratar de que se suelte más con la mamá, ser más lúdica al momento de hacerlo ingresar, tratar de distraerlo o atraerlo con cosas que a él le llaman la atención, ¿no? En cuanto a la lonchera, si en caso no, como dice el texto, no ha tenido éxito hablando con la mamita, ella puede hacer una reunión para poder conversar con todos los padres, dándole una charla, no como atacándole, sino para aconsejarle y hacerle entender que la lonchera que ella está mandando no es la adecuada, ¿no? Y si no fuese el caso, podría hablar con los dos papás o acercarse a su casita como último recurso para poder conversar con ellos y hacerles ver que el niño ya no quiere comer ese tipo de comidas porque es muy hostigante y aparte el yogur no calma la sed, entonces ellos necesitan una lonchera adecuada. Muchas gracias. Ok.
Pamela. Hola, Pame. ¿Qué vas a hacer? Pamela. Pamela. Y se colgó. Claudia Isabel. Claudia Isabel. Ah. Araceli Morón. Buenas noches, Miss. Pregunta, Miss. La dos. Buenas noches, Miss. Pregunta. La dos. Ah, la dos, perdón. Ya. ¿Cómo puede ayudar a Matías? Yo lo quería es ayudarle a Matías, principalmente, ¿no? Que ayudarle que con entusiasmo, que él va a venir a aprender, que se sienta, acogido, ¿no? Por mí, y que decirle que su mamá va a venir a recogerlo y que no se preocupe, que aquí están sus amiguitos, que aquí le vamos a ayudar y que vamos a compartir. Quizás a la gente no le gusta su lonchera, que aquí le vamos a compartir con sus amiguitos, ¿no? Para que él no se sienta que quizás de repente con su lonchera que viene, o sea, no es nutritiva, ¿no? Eso sería mis. Ok, muy bien. A ver. Isaías Vega, cuidado con tu audio. Dos veces he tenido que apagar tu audio. Esther Saray. Ahora es la tercera, Isaías. Tienes que tener cuidado con tu audio. Mis buenas noches, compañeras. Buenas noches. Hola. Ay, qué nervios, mis. Yo voy a, hacer la rúbrica, Miss. Ah, muy bien. Sí, ya. A ver, dice que Matías es un niño de 3 años que va en inicial. Aún le cuesta entrar al nido, no se acostumbra a pesar de que ya va 1 mes asistiendo al nido. Pero no puede separarse de su mamá. Hola, mi Matías precioso, dice, es hora de ingresar al salón. Vamos, entra. No quiero entrar, Miss, no me acostumbro en el jardín. Vamos, mi niño precioso, adentro en tu salón están todos tus compañeritos. Así que ingresa, vamos. Esther. Esther. Sofía Soledad. Sofía Soledad. Buenas noches, Miss. Quiero hacer preguntas. La uno. Bueno, en primer lugar, la Miss debe tener un constante diálogo con la madre y con el pequeño para que pueda sacar un diagnóstico para poder así ayudar a ayudarlos, para que Matías tenga una confianza de poder entrar a clase sin temor. Y en segundo, en el problema de su lonchera, bueno, la Miss debe de establecer un horario regular, ¿no? Para que las comidas sean adecuadas, ¿no? Nutritivas, para que Matías no tenga hambre ni sed. Bueno, puede establecer unos horarios así, ¿no? Como comidas como cereales, frutas, yogures,
frutos rojos, frutos secos. Debe evaluar un balance alimenticio. Y así, así incentivar a los padres, a los demás padres también, para que puedan enviar a sus hijos, ¿no?, alimentos ricos en fibra, en vitaminas, proteínas, para que todos los niños así puedan estudiar mejor. Y eso es todo, mis. Ok, ¿regresó tu internet, Esther? Mi laptop se reinició y me malogró. Okay. Nuevo. Por eso me conecté desde mi celular mejor. Ya. Yo decía, allá, me quedé. ¿Puedo continuar de donde me quedé? Sí, de tu peluche. Ya. Vamos, mi niño precioso. En tu salón están tus compañeros y ahí vas a aprender mucho jugando, cantando. Así que ingresa, mi niño. Matías ingresa al salón. Muy buenos días con todos mis niños. Hoy vamos a aprender las vocales, los colores en inglés cantando. Rojo, le, azul, blue, azul, blue. Amarillo, yellow, verde, green, cuando de pronto suena la campana. Ring, ring. Mis niños, es hora de comer su lonchera. ¡Vamos! Tienen que lavarse las manitos y comer su lonchera, lo que su mamá les ha preparado, cada una de sus mamitas. Cuando de pronto, ¡oh, Matías! ¿Pero qué pasó? Tu mamá te ha mandado huevo frito, papas fritas y hot dog frito. ¡Oh! Sí, maestra, ya estoy cansada de comer todos los días lo mismo. No quiero comer eso. Tengo mucha hambre y tengo sed. ¡Ay, Matías! No puede ser que tu mamá siempre te mande lo mismo. No te preocupes, el día de hoy te voy a invitar mi refrigerio que he traído, pero a la hora de salida vamos a conversar con tu mamita para que lleve charlas con una nutricionista y pueda enviarte alimentos nutritivos en tu lonchera. Muy bien, mis gracias. Okay. Listo, Esther. Sonia Pachanasi. Sonia Pachanasi. Miss, me pregunto, ¿estoy llamando por lista? No. Sonia Pachanasi. Contesta. Pa, ¿me regresó tu internet? Visita, buenas noches. Sí, ¿se escucha? Soy Sonia. ¿Sí me escucha? Miss. Te escucho, Miss. Doble. Hola. Listo, Sonia, ¿qué vas a hacer? De ahí sigues tú, Pame. Miss, digo, perdón, pregunta, Miss. La 1. Sonia, ¿me escuchas? Sonia. Visita, ¿me escucha? Ya, ahora sí te escucho. Ya. Bueno, como docente, profesora, creo que hay muchos puntos como alternativas o sugerencias o lo que podría hacer con la mamá del niño, ¿no? Y con el niño también, porque el niño dice, Matías no quiere, llora mucho para que entre a clases. Entonces, ¿qué debe hacer la Mrs.? Tomar muchas estrategias, bueno, y viendo que no quiere la mamá tal vez mucho trabajo o no se preocupa por su niño,
se le podría hacer de repente firmar un documento, ¿no? Para que ponga más en serio las cosas, que pueda poner más ganas en darle lo mejor a su niño, ¿no? Y hacer, pues, con un psicólogo, ¿no? Para que hable con ella. No se sabe qué problemas tiene en su casa con su papá, o de repente no vive con su papá del niño, ¿no? De alguna y otra manera, indagar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y como docente creo que estamos para ayudarlos de esa manera, para que Matías pueda comer, porque se nota que Matías quiere comer otras cosas como lo que llevan sus compañeros, ¿no? Y se puede aportar de muchas maneras con la mamá, ¿no? Y como compañeros también, tal vez compartiendo. Claro, aunque en estos momentos, tal vez por la pandemia, no sé, es imposible a veces compartir, ¿no? Pero tal vez de otra manera, ¿no? Con invitándole, no sé, con la mamá, sugiriéndole de que compre así. De repente afuera del jardín pueden vender, hay comidas saludables, entonces también puede ser una alternativa que podría comprar, ¿no? Y bueno, hay muchas maneras, Lisita, que por ahora creo que eso hiciera como maestra. Gracias. Ok, Pamé. Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, Miss, rúbrica, Miss. Ok. Matías es un niño que va en inicial, aún le cuesta entrar al nido. No se acostumbra, a pesar que ya un mes asistiendo al nido, pero no su mamá. ¿Me escucha, Miss? Sí. Miss. Sí, Miss, te escucho. Ya, misita. Bueno, a ver, niños, a ver, pasen al salón. Y pasaron los niños al salón. Y Matías empieza a llorar. Profesora, no quiero estar aquí, me quiero ir con mi mamá, por favor. ¿Por qué, mi amor? No llores, mi vida. Aquí vamos a aprender muchas cosas, los colores, aprender jugando, bailando, y vamos a aprender muchas cosas para que seas un profesional, ¿sí? Ya, profesora, ya. Y pasaron 2 horas y ya era la hora de receso, y la profesora dice: mis niños, a ver, hablen la loncherita, es hora de comer. Y Matías empieza a y la profesora le dice así: Matías, ¿por qué lloras? La profesora, es que yo no quiero comer, profesora, porque mi mamá diario me manda papas fritas, hot dog, yogur, y yo no quiero comer eso, yo quiero que hables con mi mamá. Entonces la profesora le dice: mi amor, no llores, ya hablé con tu mamá, pero no entiende tu mamá, pero mi amor, vamos a tener una solución, ¿sí? Por hoy, mi lonchera, toma mi huevito sancochado, mi ensaladita y mi fruta, ¿sí? No llores, mi amor. Y justo llega la mamá, hora de salida. Uy, justo, señora, llega usted. Mire, señora, ya van la tercera vez que yo, por favor, me tiene que mandar su lonchera, cosas nutritivas, frutas, ensaladas, por favor, señora, lo que le manda usted alimenta al niño, son comidas. Por favor, hasta tu niño se puede enfermar. Es malo para la salud. Por favor, señora. Es la última vez que le digo. Gracias. Gracias, Miss. Ok, Pamé. Graciela. Graciela. Miss, buenas noches. Pregunta. La 1. ¿Qué puede ser la Miss en este caso? Bueno, para mi parecer, yo creo que la Miss debe platicar con la mamá del niño para poder ayudarlo, ¿no? En cuanto a su lonchera, tener charlas con
también con los papitos, continuamente, para que así la mamá se dé cuenta que lo que está enviando a su pequeño está, o sea, no es la alimentación adecuada, ¿no? Y así también poder ayudar al niño, para que el niño, como está en su desarrollo, pues necesita alimentos nutritivos, para que así también en el colegio pueda estar tranquilo, ¿no? Y en cuanto al niño, pues, como está en una etapa él que recién va yendo al nido, pues siempre el niño se apega a la mamá, pues no siempre está más apegado a la mamá, y la Miss tiene que ayudarlo poco a poco, ¿no? Tal vez al inicio ayudarle con sus estrategias, estando más con él, jugando, cantando, haciéndolo conocer a su colegio, a sus amiguitos, en el ambiente donde él está. Y si tal vez con el tiempo él no puede adecuarse, entonces ayudar una ayuda profesional, ya pues, ¿no? Tanto como al niño, a la mamá y a la maestra, a los tres integrantes. Esa es mi opinión, mis gracias. Ok. Listo. Miss, una pregunta, por favor, ¿cómo me llamo? Angie Mesías. Jacqueline. Buenas noches. ¿Sí me escucha, Miss? Sí. Preguntas, voy a responder preguntas. La dos. Ok, Miss. ¿Cómo podría ayudar a Matías? En cuanto a los dos problemas que tiene Matías, es que tiene pánico quizás ingresar al aula, no quiere despegarse de su mamá, y eso hace que cada vez que llegue al colegio él solo llore por su mamá y no quiera quedarse. Bueno, la Miss debería de motivarlo, cantarle, no sé, enseñar algún juego didáctico para que así el niño poco a poco vaya perdiendo ese miedo a quedarse y socializar con los demás niños. Y bueno, en cuanto a la lonchera, que no es para nada saludable, hablarle a la mamá, porque en la rúbrica dice que ya le han hablado varias veces a la mamá y sigue enviando la misma lonchera. Bueno, en ese caso, hacer una charla para todos los padres, para motivarlos a que las loncheras saludables son buenas para los niños. Hay que equilibrar y balancear su alimentación para que así los niños tengan un buen rendimiento escolar. Gracias, Miss. Ok. Vanessa Tinedo. Miss, buenas noches. Rúbrica, Miss. Ok. ¿Se me ve? Matías es un niño de 3 años que va al inicial. Aún le cuesta entrar al nido, no se acostumbra, a pesar de que ya tiene 1 mes asistiendo, pero no puede separarse de su mamá. Hola, Mati, ¿cómo está? Buenos días, vamos al salón, vamos, ahí están tus compañeros, vamos a jugar, ¿sí? No, yo no quiero entrar, mami, no, no quiero, mami. Pero Mati, vamos a cantar, vamos a jugar, ahí hay bloques, también hay rompecabezas, vamos a jugar juntos, ¿sí? No, no quiero. Vamos, Mati, ¿sí? Vamos, pues, Miss. Entonces Matías entra con la Miss al salón. Bueno, ya después de que han jugado, han cantado, han hecho las tareas, llega la hora de la lonchera. A ver, Mati, saca tu lonchera. Otra vez, Matías, tu mamita te está enviando la lonchera no saludable. Todos los días te manda tus hot dogs, yogur. Ni siquiera te manda una botellita con agua. Ya he hablado con la mamita, pero no entiende. Yo no quiero esa lonchera, Miss, esa no me gusta. Yo quiero agüita, tengo sed, quiero mandarina, Miss. Ya, vamos a compartir, ¿ya? De mi lonchera te voy a invitar una mandarinita y vamos a compartir. Ya, Miss, gracias. Llega la hora de la salida y la Miss le habla a la mamá. Le dice, señora, ¿qué pasa? Ya todos los días estoy hablando con usted. Siempre la misma lonchera. ¿Qué pasa, mamita? Hay que cambiar la lonchera del pequeño. Él necesita alimentarse, una fruta, una agüita. Los niños tienen sed.
Ya estoy hablando con usted siempre, mamita, hay que cambiar. Mándele una frutita, su huevito sancochado. Ya, Miss, ya lo voy a hacer. Pero usted me dice siempre que lo va a hacer, mamita, hay que cambiar. Es por el bien de su niño. Gracias, Miss. Ok, muy bien. Claudia Isabel. ¿Cuáles son las preguntas, Miss? La uno. ¿Qué puede hacer la Miss en este caso? A pesar de haber hecho muchas cosas la Miss, yo creo que debería seguir insistiendo hasta tener la confianza del pequeño. Y así el niño pueda sentir la seguridad de ellos o de ella, para que se pueda quedar tranquilo en el nido, en el jardín. Y sobre la lonchera, seguir también insistiendo a conversar con la mamá para que tome conciencia, porque no es nada saludable para él. Gracias, Miss. Ok. Ana. Ana. Buenas noches. Mi rúbrica. Listo. Listo. En el aula de 3 años, la profesora estaba preocupada porque el niño Matías no quería ingresar. No te veo, Ana. A la cámara. Ya, un ratito, un ratito. Ya. El niño no quería ingresar. Entonces la profesora le dice, señora, no se preocupe, deje a Matías. Yo lo voy a hacer pasar. Matías, vamos, tú eres un campeón, hijo, tú eres un campeón. Entonces el niño acepta ingresar al aula. En el aula, en clases, está muy bien. La profesora pensaba que al principio era por la semana de adaptación que tenía, pero después, poco a poco, a la hora de comer el lonche, se daba cuenta que siempre la mamá le enviaba el mismo lonche al niño. Entonces, a la quincena, la profesora hizo una reunión en la cual invitó a un psicólogo y a un nutricionista. Pero al igual, a pesar de la reunión y todo, la mamá seguía enviándole frituras al niño. Pasando un mes, la profesora, al ver que no cambiaba la mamá, entonces buscó una estrategia. Le dijo a las madres que iban a trabajar lo que era la lonchera mágica, en la cual agrupaba a las madres de 3 en 3 y ese lonche, los niños lo colocaban en una lonchera y después hacía que todos salgan y lo colocaba en la lonchera del niño Matías. En ese caso, la mamá de Matías vio que su hijo ahora sí ya entraba muy alegre al colegio. Y cuando le pregunta a mí, ¿qué fue lo que hizo para que mi hijo ahora esté muy alegre al venir a clase? Señora, lo que sucede con su hijo es que los niños han sido solidarios con él. Y en la lonchera le han estado invitando de su lonche. Por eso es que su hijo ha cambiado. Y eso quiero que usted tome en cuenta, que si usted sigue mandándole frituras, siempre hay que variar la lonchera para que su hijo se sienta mejor y tenga una mejor autoestima. Ya, Miss. Listo, Ana. Gracias. Brigitte. Buenas noches, pregunta. La uno. Ya, yo creo que como la mamá no entiende, ya creo que la misma había hablado con la mamá y no hace caso a lo que la misma indica sobre la lonchera nutritiva de su hijo, de repente podría ser una reunión general o como una escuela de padres, una charla para, en general, con una nutricionista para que ella de repente de esa manera pueda entender, porque a veces la mamá como que a veces hay mamás que no quieren hacer caso a la Miss o por dar la contra, y entonces en una charla de repente con una nutricionista, una persona profesional en este caso, sobre las comidas, de repente la mamá de esa manera puede entender y se puedan comprometer todos los padres, más ella también, la señora, en poder mandar una lonchera nutritiva para su hijo, ¿no? Que es para el bienestar del niño más que todo, porque cuando uno lleva una noche ya balanceada, el niño está activo, está con mucha más energía, a que el niño esté con puras frituras, a veces están con anemia, están con sueño, y
y no entra igual la concentración en los niños, ¿no, Miss? Bueno, eso haría yo en ese caso, hacer una charla a una escuela de padres general para que la mamá también pueda entender y todos los papitos no en ese caso. Eso es todo. Ok, muy bien. Reluz. Reluz. Un ratito. Tienes que bajarle tu audio porque si no, no te va a dejar. Mis, voy a hacer una rúbrica. Ok. ¿Sí? ¿Ya? ¿Empiezo? Ok. ¿Me escucha? Te escucho. Ya. A ver, era un niño de Matías de 3 años que no quería ingresar a clase. Entonces, estaba afuera, entonces la mis sale, ¿no? Matías, hola, buenos días, Matías. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás que lloras? Vamos a entrar a clase. Hoy día yo te tengo una sorpresa, tengo sorpresas para todos los niños. Hoy día abriremos nuestro cartón de sorpresas y también vamos a bailar, vamos a jugar. Sí, Matías, vamos. Tienes que jugar con tus amiguitos. En eso Matías entra a clase y estamos realizando la clase. Cuando es hora de lonchera y la Miss dice, a ver niños, todos vamos a sacar nuestra loncherita, es hora de nuestra lonchera, porque vamos a comer nuestra comida que mamita nos ha enviado. Es una comida muy deliciosa. En eso todos abren la lonchera y Matías está que quiere llorar, ¿no? Porque no le gusta la comida. ¿Qué tienes, Matías? Mis, yo no quiero comer, no me gusta. ¿Por qué? A ver, vamos a ver por qué no te gusta. Ya no quiero comer papas fritas. Entonces, uy, Matías, ¿qué podemos hacer? Mira, yo he traído una fruta. ¿A ti te gustan las mandarinas? Ya, entonces yo te voy a invitar y yo voy a hablar con tu mamita. ¿Ya? Entonces, en eso vienen a recoger a Matías y volvemos a hablar con la mamá. No, señora, mire, ya son en muchas oportunidades yo he hablado con usted sobre la alimentación de Matías y hasta ahorita usted sigue enviando la misma comida. Yo no sé por qué, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Pero nosotros vamos a realizar una charla nutricionista para que usted pueda asistir y pueda cambiar el hábito alimenticio de su niño, porque más adelante su niño puede sufrir alguna enfermedad del estómago porque está comiendo muchas frituras. De lo contrario, si usted no me hace caso, vamos a tener que revisarle la lonchera de su niño antes de ingresar. Lo hacemos por la salud del niño. Gracias. Ok, muy bien. Salvi. Sí, familia, meme. No has levantado la manito. Salvi. Mis presente, mis. Buenas noches. Hola. Rúbrico pregunta. La pregunta es. La uno. En este caso, la Miss lo que podría hacer es una reunión con todos los papitos del aula y un nutricionista para que ese nutricionista les dé una charla a todos los papitos de cómo alimentar a los niños, qué comidas es bueno para su salud y para que crezcan sanos, ¿no? Para su nutrición, ¿cómo lo hago? Para
Para que tengan una vida saludable, mis, el nutricionista les va a dar una charla a todos para que ahí de esa forma la mami sepa cómo alimentar a su niño, para que vaya contento al jardín, para que no le esté mandando la misma comida, las frituras, y ahí aprenda también cómo alimentar a su niño, así como las demás mamis lo hacen con sus demás hijitos en el aula. Gracias, mis. Ok. Maite Sánchez. Sí, mis. Pregunta. La tres. No. Deme un segundo, es que donde estoy no hay luz. Ya, a ver. La tres. Sería, le pediría ayuda a un profesional para que le hable a la madre y así a ella le podría explicar, ¿no? Y también con ello yo creo que me ayudaría a que la mamá me tome más en serio. Ese sería lo que haría con la mamá. Muy bien, Maite. Felicia. Felicia. Lila. Sí, mi presente, buenas noches. Rúbrica preguntas. Preguntas, mis. La dos. A ver, para poder ayudar a Matías, creo que deberíamos de comenzar con la mamá, ¿no? Conversando. Y aparte de eso, para poder invitarle a una charla, tanto para que ella pueda aprender, ¿no? Cómo puede alimentar a su niño, cómo pueda preparar alimentos nutritivos. Porque creo que la alimentación también tiene que ver con el estado de ánimo de Matías. Porque también la alimentación tiene bastante que ver en los estudios, en el estado de ánimo que él también se pone, que no quiere de repente quedarse en el aula. Entonces, para que de esa manera pueda guiarse ella también, la mamá, ¿no? Y pueda de esa manera reflexionar también para que pueda, para el bien de su niño. Ok, Lila, gracias. Tatiana. Gracias. Tatiana. Sí, mi rúbrica, voy a decir. Ok. Bueno, ahí, Matías, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando, Matías? Me dices que no quiero entrar a la clase. ¿Por qué, Matías? ¿Qué pasó? Dime. No, mire, no quiero ir con mi mamá, quiero ir con mi mamá. No, Matías, hoy día vamos a aprender a cantar, vamos a bailar y vamos a aprender los números. Vamos, Matías, entra. Y a mí, bueno... Cuando un cristiano baila, 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 rodilla, rodilla, rodilla. Bueno, de momento toca la hora de recreo. Bueno, a ver, niños, vamos a lavar las manitas para abrir la lonchera. Matías empieza a llorar. ¿Qué pasó, Matías? ¿Por qué estás llorando? Profesora, mis, tengo sed. ¿Y tu mamita no te envió agua? No, mi mamá no. Me mandó la misma comida de ayer. Me mandó papas fritas y hot dog. Yo no quiero, ya me harté de comer la misma cosa de siempre. Ay, Matías, yo ya hablé con tu mamá y tu mamá no me entiende. Bueno, hoy día te voy a invitar de mi lonchera. Mira, ¿te gusta la manzana? Sí, ya, entonces vamos a compartir, ¿ya? Ya, hoy día es la salida, voy a tratar de conversar con tu mamá otra vez. Bueno, vamos a hacer una reunión con todos los padres para poder hablar sobre dimensión de nuestros niños. Y a Matías, para que no pueda estar comiendo todos los días fritura. Tú tienes que estar fuerte y eso. Eso es todo, mis. Gracias. Muy bien, chicas. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Hemos avanzado con un poco. La siguiente clase seguimos avanzando con la rúbrica.
Cuídense, chicas, y buenas noches con todos. Chao, chao, chicas.